Hola a todos, bienvenidos a iGroin, soy Rubén Ulloa. Hoy vamos a hacer el análisis del altavoz Bluetooth Philips BT3600, un dispositivo inalámbrico que viene también con NFC para emparejamiento con nuestro smartphone de una manera rápida, directa y muy sencilla. Lo cierto es que es un dispositivo que he probado durante las últimas semanas y me ha dejado muy buen sabor de boca. Primero, hablando del diseño, estamos hablando de un dispositivo más o menos contenido. Es cierto que hay altavoces Bluetooth mucho más pequeños, pero sí que estamos delante de una nueva gama, de un nuevo sector que fabricantes como Bose, como LG, incluso Sony y ahora Philips, con algunos de los productos presentados en el IFA, como este BT3600, han ido introduciendo poco a poco y que están llegando al mercado de una manera bastante clara, mejorando muchos de los dispositivos portátiles, del audio de los dispositivos portátiles, smartphones, tablets y ordenadores portátiles como referencia de lo que os estaba comentando. Es un dispositivo bastante cómodo de usar, no es muy pesado, en una mochila nos entra perfectamente, incluso yo lo llevo a veces en la bolsa de la reflex cuando voy a hacer fotos por ahí, simplemente para escuchar música fuera, al aire libre. He ido justo un par de veces y nada, lo pones en la bolsa, lo enciendes y lo cierto es que se conecta muy rápido, tienes la opción de conectarlo con varios dispositivos. Yo lo tengo conectado a dos móviles, a la tablet, a una tablet de prueba de Energy que publicamos el vídeo hace unos pocos días y a mi ordenador portátil, y lo cierto es que es súper sencillo, no tienes que estar pendiente de cambiar, de no, tienes hasta 10 dispositivos con multipair, simplemente lo cambias y él entiende automáticamente que te estás conectando a él, tienes que conectarte, él evidentemente de manera nativa no lo permite, pero sí que es cierto que tiene una memoria que está funcionando muy bien. Cuando hace muy poquito tiempo cambiar de un dispositivo que tenía un último almacenamiento Bluetooth era un poco coñazo, porque si estabas en uno conectado no aceptaba el otro. Aquí no tienes ningún problema, tú te conectas a él como quieres, sin ningún tipo de restricción, con lo cual, en ese sentido, muy bien por parte de Philips. Como extras, también comentar que tiene manos libres, con lo cual, si estás con el smartphone, está sonando música y simplemente, pues la típica, me imagino la típica situación en la cocina, tienes el smartphone, estás viendo un vídeo de YouTube, cómo hacer un pastel de zanahoria y te suena el teléfono, simplemente le das al botón, lo coges y no tienes ningún tipo de problema para escuchar y hablar directamente desde el altavoz, aunque tu móvil lo tengas en otro sitio, no esté en una estantería o te lo tengas un poquito más lejos. Hablando de tener el móvil un poquito más lejos, lo he probado con varios dispositivos diferentes y aunque la calidad del Bluetooth parece que en el momento en el que te alejas un poco se entrecorta, también depende del dispositivo. Algunos en la habitación de al lado funcionaban perfectamente, otros a más de 3 metros, incluso dentro de la misma estancia tenían problemas. Parece que el Bluetooth del propio dispositivo, el receptor, no es muy bueno, pero si el emisor que además emite no es todo lo bueno que debería ser, aquí es donde realmente llegamos a un problema a la hora de tener una buena calidad de audio. No porque la calidad de audio baja, al ser una señal digital simplemente se corta, con lo cual, bueno, podemos entrecortar un poco el sonido. No hay grandes problemas, pero bueno, es para que lo sepáis, al final en el uso habitual del día a día de un metro, metro y medio, no te vamos a tener ningún problema a nivel de sonido y a nivel de calidad. Cuando hablamos de potencia, 10 vatios RMS, sonido claro, bastante bueno, un poquito enlatado, evidentemente, al ser un dispositivo pequeño perdemos graves, pero nada grave, mucho mejor de lo que podríamos esperar en un dispositivo de este precio y de este tamaño. Mejoran por muchísimo los smartphones y las tablets y muchos portátiles. Incluso yo tengo un portátil de una marca que suele montar altavoces de marcas de sonido específicas. Funciona mucho mejor este que lo que puede sonar el portátil. Quizás el portátil tenga un sonido más puro, quizás es un poquito más limpio al tener dos altavoces separados más o menos unos 20-25 centímetros. Aquí tenemos mucha más potencia y la verdad es que a nivel de calidad de sonido muy similar, a lo mejor un poquito por debajo, pero el volumen es muy superior. Volumen muy bueno, la verdad es que me ha sorprendido, quizás es lo que más me ha sorprendido más que la propia calidad, porque la calidad sí que es cierto que incluso el Philips BT1300 que probamos hace un par de meses, os dejo el enlace en la descripción, funciona muy bien y en este sentido tenemos un dispositivo que quizás está, a mí me ha llevado me ha dado una grata sorpresa a nivel de potencia. El dispositivo con diferentes controlar el apartado multimedia de los dispositivos desde el propio altavoz, aunque tampoco creo que sea algo excesivamente grave. Evidentemente viene con batería integrada, hasta 11 horas, dice el fabricante. Yo puedo decir que los datos son similares, pero siempre un poquito inferiores. Tiene entrada de jack de 3.5 y lo mejor, se carga con interfaz USB, micro USB, como la mayor parte de smartphones del mercado, aunque ahora ya viene el tipo C ahí encima. Con lo cual, bueno, a corto plazo bien, pero quizás a medio y largo plazo vamos a tener que llevar dos adaptadores. Por lo demás, poco más que comentar. El dispositivo está disponible en varios colores. Nosotros hemos probado la unidad roja, la en blanco, la en azul, la en negro. Lo cierto es que quizás la más bonita o la más vistosa sea la roja, pero la negra sí que es cierto que es bastante elegante a nivel de llevarla y ponerla como un altavoz o a lo mejor tenerla en la mesilla. Quizás sea el dispositivo más discreto y que más cuadre con la mayor parte de usuarios. Hasta aquí el análisis de este Philips BT3600. Espero que os haya gustado. No olvidéis darle me gusta, suscribiros y hasta la próxima.
2000 caricias del universo.